Buenas chicos, estamos aquí en otra aperturita de cartas, que vamos a darle un poco de caña. Ya os dije que si le dais caña, comentáis y todo, yo os empiezo a dar códigos. Pero hay que portarse bien, ¿eh? Bueno, vamos con el primero, que justo he tenido hoy torneo ahí en Generación X Chance. Y he ganado los tres combates. Y un amigo que iba la primera vez ha tenido mucha suerte, el capullo, que le he dejado mi baraja de metagros, que habéis podido ver en otros vídeos, que la tengo montada también en online. Y ha ganado dos y ha quedado segundo, así que super guay. Aquí tenemos a Wimpod, Toque de Maru, Dewpider, Cutiefly, Riolu, Energía de Acero, Zarala, Dusclops, Infrecuente, Simisher. Y tenemos aquí a Electros como carta rara, o sea, como carta reverse y también rara. Y como carta rara, un... ¡Oh, sí! Señores, el Raichu de Evo Impacto. ¡Genial! La verdad, esta carta me faltaba para la colección. Y muy contento estoy. Muy, muy contento. Así que vamos con el siguiente. Uno, uno, dos, tres y cuatro. Vale, uno y dos. Sandygas, Morelul, Crabrawler, Stuffle, Inkay, Energía Psíquica, Wirlipet, Guzmán. Bien, bien, necesitaba un Guzmán. Bien, un super levante. Un Heracross Reverse y como carta rara, un Lucario holográfico. Muy bien, esta la tengo en reverse, pero no en holográfico. Así que, genial. Vamos, otro sobrecito. A ver si nos toca un Necrozma, un otro Gardevoir de esos de los que me salió Rainbow, que lo estoy usando, es la baraja que he llevado al torneo. Y va súper bien, o sea, me he enterado que ganó el mundial también de TCG. Así que, jope. La verdad es una baraja muy muy potente, ya que con una energía podemos hacer mucho daño. Venipede, Sandygas, Caterpie, Ladybug, Inkay, Energía Eléctrica, Charmeleon, Buffalant, Myla, que está bien, muy bien. Carta reverse, un Venipede. Y con carta rara, un Sinotic. Este no le tenía, así que guay para la colección. Absorbe fuerza, quita, cura 30 puntos de daño por cada energía unida al Pokémon activo de tu rival. Bien. Y el Pokémon activo de tu rival pasa a estar dormido. Bueno, oye, que de momento no son GX, pero bueno, se aguantan bastante bien. No estoy nada decepcionado, chicos. Pero para nada. A ver, vamos a darle caña. 1, 2, 3 y 4. 1 y 2. Vale, un Hoothoot, Ledibug, Mudbray, Horsey, Venipede, Energía Siniestra, Kirlia como infrecuente, Simisage, Spray Tormento, muy bueno, y Gloom, y como carta rara, un Slowking. Me están saliendo todas las que me faltaban, así que me alegro un montón. Vamos con el siguiente. He dejado los buenos para el final. Totalmente. Sí, yo lo sé. Vale, quitamos el código. 1, 2, 3, 4. 1 y 2. Creo que es GX por lo que he tocado. Así que guay. Un Charmander. Sneasel. Grimer Alola. Ralts. Bullpix Alola. Energía Fairy. Por cierto, id al canal si no habéis visto, tengo el unboxing de la baraja de Bullpix y de Ninetales Alola, que es muy buena, os la recomiendo a todos que la pilléis. Pueblo P, Po, bien, seguro de habilidad también, muy bien. Un Hitmore, como carta reverse, un Bullpix de Alola y como carta rara, un... ¡Toma! Sí. El matchup GX, que no le tengo... Y la verdad, está bastante, bastante bien. Me alegro un montón, la verdad. Me alegro un montón.
Vamos con el penúltimo. Voy a ver, un momento, chicos. Perdón. Aquí. Estoy abriéndolo bien, creo. Por lo que se ve, creo que sí. A ver, estoy abriendo esto. Vale. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Vale. Un Caterpie, un Morelul, un Duskull, un Oddish, un Dynamo, Energía Siniestra, Super Levante, Sivipaw. Como infrecuente, Rotondex, modo Pokevisor, un Simisage, como carta Reverse y como carta rara un Ledian. Bueno, la verdad es que este sí ha sido malo. Me han tocado muy buenos, pero este me da a mí que no. Me da a mí que no. Pero bueno, vamos a darle caña a ver qué nos toca, si nos toca algo interesante, por lo menos. Así que creo que no nos ha tocado nada, chicos. Creo que este sobre ha sido un fracasillo. Pero bueno, Grimer de Alola, Noibat, Horsey, Vulpix de Alola, Sneasel, Energía de Agua, Monte Lanaquila, un Noctowl, un Rhydon, un Raihon como carta reverse y como carta rara un ¡pum, pum, pum! Un Scolipid. Bueno, ya le tengo, así que uf, un poco decepcionante. Pero bueno, oye, que tenemos a estos que son bastante interesantes, por así decirlo. Tenemos estos que son muy malos, ¿vale? Después tenemos a Slowking, que no le tenía, que es interesante. A Sinotic, que es también muy interesante. A Lucario, totalmente interesante. Y a Raichu, que bueno, jo, o sea, están bastante bien. Y después tenemos al Machamp GX, que he visto un par de combinaciones muy buenas en los torneos y puede ser súper, súper guay. Y nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, me comentáis algo y nada, hasta la próxima.